llegado el momento de las chimichangas. ¿Qué onda, Tacubanda? Yo soy Isamari y el día de hoy les vengo a hablar del mejor antihéroe de toda la historia del cómic que ahora se está apoderando del mundo del manga. ¿Qué pasa cuando el crimen aumenta en todo el mundo y los Vengadores son incapaces de estar en todos lados al mismo tiempo? Pues llaman a los refuerzos, pero no a cualquier refuerzo, sino que para ello tienen al talentoso, guapo y muy heroico Deadpool, al cual deciden enviar a Japón para que forme parte de un grupo llamado Samurai Squad. Una propuesta a la que nuestro antihéroe se niega, hasta que Tony lo convence usando unos métodos muy persuasivos. Es así como Deadpool llega a Japón, donde conoce a Sakura Spider, su nueva compañera en el escuadrón, quien no está muy conforme con su presencia, ya que para ella Deadpool se toma muy a la ligera la palabra héroe y definitivamente no debería ser llamado como uno. Algo que en realidad a Deadpool pues le vale porque pues Deadpool. Y aunque estos dos comienzan con bastantes diferencias, pronto tendrán que dejarlas de lado, ya que un nuevo villano va a atacar. Un villano con dos lindos cuernitos que ya todos conocemos muy bien. Al comienzo, el buen Loki le propone a Deadpool conquistar el mundo juntos, ya que al igual que Sakura Spider, no cree que deba ser un héroe, a lo cual Deadpool se niega por una razón bastante heroica. O algo similar. Tras una batalla y la llegada del Capitán América, Loki se retira por ahora, pero ya que saben que regresará, el Capi les propone a Sakura y Deadpool integrar nuevos miembros al equipo. Es aquí cuando conocemos a Neiro, una popular idol que convive en su cuerpo con un simbionte. Pero al igual que la de Deadpool, la moral de esta idol es bastante dudosa, ya que solo le interesa proteger a los fans que la adulan. Es por ello que Loki cree que puede utilizarla para llevar a cabo su gran venganza. Y es aquí cuando todo inicia, cuando el Samurai Squad debe enfrentarse a un simbionte, a un clon de Thanos y a un pervertido fan de las idols. Y para derrotarlos no van a estar solos, ya que varios héroes tendrán su cameo en esta historia. Hasta el héroe número uno de Japón está presente para prestar una mano. Por las cuales los fans del manga deberían de leer esta historia. La primera es que está llena de referencias, y es que Deadpool, como el buen otaku que es, se le vive haciendo chistes a grandes mangas de la Shonen Jump y sus derivados, tales como Dragon Ball, Arale, Demon Slayer, obviamente My Hero, entre otros por mencionar. La segunda razón es que Deadpool, al igual que hace en los cómics y en las películas, rompe con la cuarta pared. Regularmente cuando hace esto lo hace para hacer alguna referencia o chiste respecto a la creación de un manga. Por ejemplo, hay una escena donde el ilustrador Hiraku usa demasiada tinta y Deadpool dice que tanta tinta va a hacer que se traspase a la siguiente hoja, y sí, en la siguiente hoja vemos que tiene razón y vemos ahí la manchota de tinta. También en algunos momentos hace referencia a lo tardado que a veces es para un ilustrador dibujar solo un panel para que las personas lo vean un segundo y pasen la siguiente página. Buena ahí con esa crítica, casi no la notamos. Y si aún no están convencidos de leer este manga, permítanme decirles que el año pasado fue la historia más leída de Marvel, superando al primer tomo de Wolverine, que es la que tenía el récord. Y voy a dejar el video por aquí. Me encantaría seguirles hablando de Deadpool, pero mejor les voy a invitar una vez más a que ustedes descubran este increíble manga. Yo me voy, pero antes les recuerdo que en la cajita de información están el link a mis redes sociales, porque me gusta platicar con todos ustedes por ahí. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo en otro video.